festival de folclore que, como todos los años y enmarcado en las fechas de feria de nuestra localidad, organiza. Somos conscientes de que acabamos de decir una corrección, aunque hemos dicho que este festival se ha organizado como todos los años, es obvio que el año pasado no fue así. Más tarde, inicio de nuestra actuación, volveremos sobre el tema y expondremos alguna reflexión. Perfecto, pero que quede claro que nuestra intención hoy es empujar lo que podamos para cerrar el paréntesis que nos vimos obligados a abrir el año pasado. De ahí que el título del festival sea La Vuelta. Una vuelta es, en un contexto de baile como este en el que nos encontramos, una evolución en el mismo, un giro. Pero la palabra vuelta también tiene un significado muy concreto que implica retorno. Ese retorno que todos anhelamos, el de la vida, el de lo festivo, de lo social, de todo aquello que conlleva en ocasiones en las que se pueda ejercer la capacidad y necesidad que tenemos de interrelacionarnos con los demás. Y no precisamente de forma telemática, como por fuerza tuvimos que hacer durante el año pasado. Con muy poco que nos fijemos, nos daremos cuenta de que estas cualidades siempre han estado presentes en la esencia de la música tradicional. Gran parte de la misma se creó con una clarísima función festiva y de celebración, y afinando aún más, el baile surgió para satisfacer esa necesidad de interrelación que acabamos de nombrar. Así de grande y de importante es el folclore. Y como quiera que el movimiento se demuestre andando, o mejor, perdón, en este caso diremos bailando, vamos a recibir ya aquí en este escenario al grupo de folclore Los Matachines, de Tarazona de la Mancha, que nos acompaña hoy en nuestro festival, y a los que agradecemos encarecidamente el esfuerzo que han hecho para estar aquí, sorteando todos los obstáculos debidos tanto a la premura en el cierre de la actuación como a la incertidumbre a la que nos han abocado las circunstancias sanitarias actuales. En 1984 se funda formalmente un grupo que ya existía desde mucho antes y que iba asociado a la representación de moros y cristianos, que era tradicional en Tarazona de la Mancha. A partir de ese momento se crea el grupo de los Matachines. La razón de ser de esta asociación va encaminada a recopilar y difundir la cultura popular de Castilla-La Mancha y muy particularmente la de Tarazona de la Mancha, concretamente la danza de los Matachines, ya que es una de las escasas danzas rituales que se han conservado vivas en la provincia de Albacete. La trayectoria del grupo ha pasado por diversas etapas. Actualmente lleva en activo desde 2017, perdón, y además de llevar una selección de cantos y bailes de las provincias de Albacete y Cuenca, también trabaja el mundo de los cuentos y leyendas de tradición oral, incorporándolo al repertorio como un rasgo definitorio del grupo. Recientemente han editado un CD llamado Cuatro Cuartos Dan, en el que aparecen varios de los temas que conforman parte de su repertorio musical. Destacan entre sus actividades la recuperación de la danza de matachines, ronda de mayos, los festivales anuales de folclore, las jornadas etnográficas anuales o los cuentacuentos tradicionales. Desarrolla a lo largo del año diversos talleres de música y danza, instrumentaria, historia y antropología. Disfruten ustedes de la actuación del grupo de los Matachines de Tarazona de la Mancha. Yeah.
Muy buenos días, somos los Matachines de Tarazona de la Mancha. Y bueno, esto primero que han visto ustedes, que habrán dicho, pero ¿quién son los locos estos que vienen aquí haciendo ruido y bullanga? Pues precisamente es eso, los locos y la bullanga. Ese es el matachín arcaico, el matachín que nace de ser una botarga y que poco a poco toma el protagonismo en el Día de San Blas en Tarazona, hasta ganar el protagonismo en los moros y cristianos que se hacían antaño allí, en donde pasaba a ser el protagonista, siempre estorbando, siempre dando la murga, y al final convirtiéndose en un personaje que era el diablo. Ese matachín, esos matachines, después bailaban la danza de palos, que es una danza ritual, donde las fiestas invernales dan un giro más en nuestra tierra, y allí en Tarazona pues se ha seguido conservando esta tradición del baile, y que va muy entroncada también con lo que acontece poco después, que es el carnaval de Tarazona, y que bueno, pues muchos de ustedes sé bien que conocen. Así que bueno, una haber dicho qué son los matachines, que es eso que han visto ustedes, pues nosotros como herederos de esa tradición y herederos de ese folclore, pues hemos continuado haciendo nuestra danza ritual de Tarazona, que a la que ha llegado viva hasta nuestra época, una de las pocas de la provincia de Albacete. Así que nada, vamos a comenzar haciendo unos bailes y unos cantos también del resto de la provincia. Recorreremos bastantes pueblos y bueno, muchos de ellos son muy famosos y seguro que ustedes ya los conocen, como esta Jota del Ballestero. ¿Vale? En el bolillo está el árbol, en el bolillo está el árbol. La
acabo, niña, es que la acabo. Porque los bailadores ya se han cansado. Ya se han cansado, niña, ya se han cansado. Y hay que la acabo, niña, es que la acabo. Vamos a echar unas seguidillas corridas. Seguidillas corridas. A ver, darme un la por allá. Seguidillas corridas van por tu calle. Como van tan deprisa, no la ve nadie. No la ve nadie, no la ve nadie. En Tarazona, que somos, como bien saben, del norte de la provincia, pues se estilan mucho pues esto, las seguidillas y las jotas. Sin embargo, las malagueñas y las rondeñas, los fandangos, pues no es una cosa que por allí se estile mucho. Pero bueno, nosotros hemos venido aquí a traer uno, el de Alcaraz, que también es muy conocido y que, bueno, pues seguro que les suena de haberlo visto otras veces. Y esperemos que les guste. ¿Dónde la aprendió? La malagueña rondeña, a la orillita del mar, o a la sombra de un olivo, la malagueña rondeña. ¿Cómo quieres que te quiera? ¿Cómo
siempre me estás pegando, como si mi cuerpo fuera lienzo de piedra y de barro. Como quieres que te quiera, porque nunca me ha gustado con amigos quedar mala. Ya va la despedida. Pues ahora vamos a hacer un pequeño interludio dentro de la música, porque nosotros, aparte de lo que es el canto y el baile, como han visto, pues nos gusta también prestar atención a otro tipo de tradiciones que pasan normalmente desapercibidas en este mundo del folclore, de los coros y danzas, etcétera, y que tiene que ver con los cuentos y las leyendas. Si hay algo que es tradicional en las noches de lumbre y anís, como se decía allí en Tarazona cuando llegaban las noches de invierno, eran los cuentos, las historias de santos, de ánimas y bueno, ese mundo infantil que muchas veces se queda al margen de lo que es el folclore. Entonces nosotros vamos a hacer un cuento que recopiló un amigo nuestro que se llama Javier Cuellar, que lo recopiló en Iniesta, ya en Cuenca, pero que es un cuento que está muy repartido por toda la península ibérica y con multitud de versiones, y se le conoce como la flor del Ilalá. Y bueno, pues el cuento que les voy a contar dice así. Era un rey que tenía 3 hijos, que siempre suele ser la costumbre, pero se puso enfermo, y se puso tan enfermo que ni sabios ni hombres médicos grandes en el reino podían curarlo, ni en este ni en otro reino. Tan malo se puso que un día le preguntaron a un viejo del pueblo y le dijo: el mal del rey solo se puede curar con la flor del Ilalá. Y bueno, pues el mayor de los hijos, que estaba presto a ayudar a su padre, salió y dijo: no pasa nada, yo conseguiré esa flor para mi padre y la traeré. Y anduvo al bosque buscando la flor, pero no la encontró. Pero de pronto se encontró con una niña que estaba tomando la sombra en un árbol. Y le dijo: caballero, por favor, ¿podría darme algo de comer? Que tengo hambre. Y el otro le dijo: que te dé algo de comer, toma esta patada y que te aproveche. Y allí la dejó. Y el príncipe se metió por el bosque y tan profundo y tan hondo entró que se perdió para no salir, por lo menos en una temporada muy grande. Tan grande que el segundo de los hijos tuvo que hacerse el ánimo y decir: yo iré a por la flor que no pudo conseguir mi hermano. Y salió el segundo de los príncipes y lo mismo, caminando, se encontró con la misma niña. También le dijo lo mismo: por favor, noble príncipe, ¿podría darme algo de comer? El otro le dijo: que te dé algo de comer, vete a escardar cebollino por ahí, venga, gandul.
y allí la dejó. Y lo mismo le pasó que al primero. Se metió por el bosque, tan hondo entró que se perdió. El tercero de los príncipes, el más pequeño de los tres, dijo: bueno, que alguien me dé algo de comer, que yo iré a por mi padre, yo iré a buscar esa flor y la conseguiré traer. Y entonces echó a andar el joven príncipe, y lo mismo, cuando llegó al mismo claro del bosque, que se encontró a la misma niña: por favor, noble príncipe, ¿podría darme algo de comer, que tengo hambre? Y el otro dijo: sí, mira, traigo aquí esta magdalena que la han hecho en el horno de mi padre, vamos a comérnosla entre los dos. Y allí compartieron la comida. Y entonces la niña le dijo: mira, otros antes que tú han pasado, pero por su mala fe se han perdido en el bosque. Sin embargo, a ti te ayudaré. ¿Qué es lo que andas buscando? La flor del ilalá, dijo él, para curar a mi padre. Eso que tú buscas está en un sitio muy recóndito y muy escondido. Tienes que caminar por el camino bosque adentro hasta que llegues a una estatua. Pero ten mucho cuidado, porque aunque es una estatua, está viva. Y solo con mirarte puede convertirte en piedra. Tienes que acercarte por detrás y taparle los ojos. Y entonces pídele la flor del ilalá y ella te la dará. Y entonces le dio un paño para que pudiera ir a por la flor y salió andando. Anduvo y al final se encontró donde estaba la estatua. Y con mucho sigilo se acercó y le cubrió el rostro. ¿Quién me ciega?, preguntó la estatua. El que te puede dar la vida y te puede dar otra vez la vista. ¿La vista? Yo te podría dar incluso la vida. Y le dijo el niño: pues yo quiero que me des la flor de lilalá y eso que dices que puede dar la vida. Y la estatua le explicó: unos pasos delante de mí verás una flor y una redoma con agua. Es la flor de lilalá y el agua de la vida. La flor de lilalá todo lo cura, y con el agua de la vida podrás revivir a una persona. Así que cogió el niño esos dos presentes y volvió a dejar otra vez la estatua libre de vista para que pudiera seguir vigilando aquel claro del bosque. A la vuelta se encontró otra vez con la niña, que estaba llorando. Pero bueno, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? Tus hermanos han salido del bosque y les he pedido agua para beber y tan solo me han dado una paliza. Y le dijo él: mira, yo solo tengo este agua que me han dicho que es maravillosa, pero si te la tengo que dar porque tienes sed, te la doy. Y ella le estuvo muy agradecida y él continuó su camino. Y entonces, al poco que llevaba andado, encontró a sus hermanos. ¡Hombre, hermano nuestro! ¡Veo que has encontrado la flor! Sin embargo, los hermanos, que eran muy pícaros, le dijo: anda para el castillo, que iremos detrás de ti. Y aprovecharon para matarlo y le robaron la flor. Y allí donde el príncipe cayó, creció una mata de cañas. Y de esas cañas, la niña se acercó porque lo había visto todo y regó con el agua de la vida. Y al regar con el agua de la vida, le dijo: levántate, príncipe, pues vuelves a vivir ahora. Cuando se levantó el príncipe, la niña cortó una caña y con esa caña hizo una flauta. Pero esa flauta era mágica porque había nacido de la sangre del príncipe. Y esa flauta, cuando tocaba, cantaba de la siguiente manera: toca, toca, pastorcillo, y no dejes de tocar. Tus hermanos me mataron por la flor de lilalá. Así que la niña le dijo: mira, cúbrete con este manto y ves por pueblos y plazas contando tu historia para vergüenza de tus hermanos, que tan crueles fueron contigo y fueron capaces de matarte. Y así salió el niño oculto, disfrazado de pastor, tocando por pueblos y plazas esa canción. Y tal maravilla llegó a oídos del rey, que ya repuesto con la flor de lilalá le hizo llamar: oye, pastorcillo, ¿es verdad que esa flauta canta maravillas? Por supuesto, majestad, tócala para mí. Pero los hermanos, que estaban muy cucos y sabían que era su historia, dijo: no, padre, que no toque ese pastor. Esa flauta no la puede tocar. Si hace tantas maravillas, no la puede tocar un simple pastor. Tócalo usted. Así que el príncipe oculto siempre se la cedió al rey, y el rey tocó. Y otra vez la flauta habló de esta manera: toque, toque, padre mío,
y no dejé de tocar. Mis hermanos me mataron por la flor de lilala. Y entonces el pastor se descubrió y el rey reconoció a su hijo. Y entonces le dio un abrazo y en recompensa le cedió el reino, y a los demás hermanos mayores, por malos y por bordes, los desterró para siempre jamás. Y aquí termina el cuento de la flor de lilala. Pues es un lujo estar aquí en este teatro regio de Almansa, que yo personalmente no lo conocía, pero me he quedado impresionado. Y es un lujo estar aquí compartiendo hoy esta mañana con ustedes y, por supuesto, con el grupo de Almansa que nos ha invitado. Y bueno, vamos a hacer ahora otro baile, que es unas manchegas de allí al lado de Tarazona, de Mahora precisamente, y que esperamos que les gusten. Ahem.
Para bailar gandula vamos a botar. Para bailar gandula vamos a botar. Para bailar gandula me han convidado. Para bailar gandula me han convidado, por no despreciar a la seda y la voz. Para bailar gandula me han convidado, por no despreciar a la seda y la voz. Para bailar gandula me han convidado, y por no despreciar a la seda y la voz. Para bailar gandula vestido corto. Pues nada, muchas gracias. Vamos a ir terminando ya. Vamos a terminar con unas jeringonzas. Las jeringonzas es un baile que en Tarazona se bailaba siempre en los días de matanza. Y nos contaban que, bueno, pues que cuando se bailaba se hacía como una especie de juego, porque en las matazones, siempre cuando... las matazones allá es cuando matan al gorrino, ¿no? Me imagino que aquí le diréis parecido. Pues siempre entraba algún gorrón, porque sabéis que esto era como una pequeña fiesta en la calle, no solo en la familia, sino en toda la gente de la calle, y siempre entraba alguno por allá a ver lo que pillaba de comer y de beber. Y entonces a este personaje siempre le sacaban a bailar las jeringonzas. Las jeringonzas es un baile que se hace suelto, cada uno lo hace a su aire, y se hace en círculo. Nosotros vamos a hacer un semicírculo para que puedan verlo, pero se baila de esa manera. Y nada, pues con esta jeringonza de Tarazona y una jota también de Tarazona, que le llamamos la jota del pollo, vamos a terminar, por supuesto, agradeciéndoles que hayan venido aquí a compartir esta mañana con nosotros, al grupo de coros y danzas de Almansa también, que nos hayan invitado, y al Ayuntamiento y a la Concejalía de Cultura, y una vez más que disfruten de las fiestas y muchas gracias.
bien, por lo bien, por lo bien que lo baila la Eva, que la dejen sola, jolica, en el baile. Por lo bien, por lo bien, por lo bien que lo baila Jesús, que lo dejen solo, que pece un Bartolo. Que cante, la jota yo no la sé, la jota me da que baile, por darle gusto a mi amante, la jota yo cantaré, por darle gusto a mi amante, la jota yo bailaré. Te quise, me dejaste, te dejé. Me quisiste bien, te quise. La culpa tuvimos ambos, yo primero, tú después. La culpa tuvimos ambos, yo primero, tú después. Ya va la despedida voy dando, con un almu de bellotas, para las cuatro gallinas que están bailando la jota, para las cuatro gallinas que están bailando la jota. Ande Catalina, no mate usted al pollo, porque la gallina se queda sin novio. Ande Catalina, no lo mate usted, porque la gallina sola va a quedar. ¡Pum! Bueno, salir ahí los bailarines, hombre, que se os vea. Y ahora salimos nosotros después. Antes de que el grupo de Tarazona abandone el escenario, solicitamos la presencia en el mismo de una pareja del grupo de coros y danzas Castillo de Almansa, que hará entrega de un detalle conmemorativo de la participación de los matachines en este festival. Nosotros le hemos hecho entrega de un libro escrito por el presidente del grupo y va de las tradiciones y folclore de allí, de Tarazona de la Mancha.
Y turno ahora para la actuación de nuestro grupo de coros y danzas Castilla de Almansa en este festival que se llamaba La Vuelta. Y es que hablábamos de la vuelta a eso que entendemos como normalidad, es decir, a la vida que vivíamos hasta la primavera de 2020. Y queremos que sea una fiesta con todas las precauciones del mundo, pero una fiesta de reencuentro con nuestra gente y con nuestra música. Un baile festivo de celebración, porque no hay mejor motivo para celebrar que constatar que la vida se abre paso y que estamos aquí. Tenemos muy presente lo vivido, el miedo, al principio paralizante en ocasiones, y desde el que hemos transitado poco a poco hacia el respeto y la prevención. Son varios los miembros del grupo que desde primera línea han tenido que tirar de responsabilidad y de vocación. Gracias, Diego. Gracias, Borja, a vosotros y a vuestros compañeros. Echamos de menos a los que se han ido, muchos de ellos verdaderos pozos de sabiduría, pero incluso a los que, sin que tuviese nada que ver con esta situación, se fueron porque les tocaba. Todas las despedidas son tristes, pero las de este tiempo además han sido, diremos, extrañas, por calificarlas de algún modo. También ha habido cosas positivas, hasta los más negados se pusieron al día en el uso de las nuevas tecnologías para comunicarse. Hemos vivido y celebrado la rápida aparición de las vacunas, incluso hemos aprendido a reconocer una sonrisa en los ojos de una persona, mirando por encima de la mascarilla. Y los aplausos del confinamiento, ¿se acuerdan de los aplausos? Quisimos creer que estábamos asistiendo al nacimiento de una nueva sociedad pospandémica, más justa, solidaria, equitativa. En fin, jauja la rica, como dirían los abuelos, qué ingenuos, ¿no? O tal vez no. En el fondo todos sabíamos que nada iba a cambiar, al menos a mejor. Esto no será, por desgracia, la última pandemia ni ha sido la primera. Y por otra parte, las personas hoy somos exactamente las mismas de hace 2 años y exactamente iguales que hace 2 siglos. Es la condición humana y hay que vivir con ello. Por ese motivo y con su permiso, vamos a compartir hoy con ustedes unos cuantos botones que sirven de muestra de esta condición nuestra, la humana, que tampoco nos gusta a veces, pero a la que tan ligados estamos por naturaleza. Aquí se va a dar ahora un baile por todo lo alto y la gente quiere emparejarse para el mismo. Pero claro, hay personas a las que les cuesta más esto de buscar pareja. Hay incluso alguna madre que se empeñará en buscársela a su hija, pero no la que ella quiere, no, sino la que mejor le parezca a la buena señora, que por supuesto conoce perfectamente tanto los gustos como los intereses de su hija y que por otra parte coinciden sospechosamente con los suyos. Van a ver ustedes a continuación, tuvo lugar en el último baile que se dio en el pueblo. Mientras que la rondalla que animaba el baile tocaba las seguidillas corridas de Almansa, apareció una de estas señoras algo contrariada al ver que su hija se encontraba desparejada. Juzguen ustedes. Seguidillas corridas van por tu calle, como andan corridas no las ve nadie. No la pena de, seguidillas corridas van por tu calle.
la cosa parece que se va animando. Vamos a hacer la jota de tres. ¿Piensan ustedes que esta buena señora fue capaz de llegar un poco más lejos? Seguro que piensan que sí, y aciertan. Vean ustedes lo que ocurrió a continuación. Buscar pareja es muy recurrido y tiene otras variantes. No hace mucho, muy cerca de aquí, pudo verse la escena que veremos a continuación. Un mozo, varias veces despechado por la chica que le quitaba el sueño, o tal vez empecinado por eso mismo, se presentó por enésima vez a rondar la ventana de la muchacha, que, por decirlo finamente, es una mujer con bastante genio y a la que le gusta dejar las cosas claras. En fin, lo dicho. Tan bajo tu ventana, dándose diente con diente. Aquí tienes a tu Paco.
Vamos por fin al gran día. La rondalla va a empezar a llamar al personal para que se vaya disponiendo para el baile. Acudiendo los grupos de personas por separado, ellas con ellas, ellos con ellos, por supuesto, ellas con sus abanicos, mientras hablan de cualquier cosa, miran de reojo al otro lado de la escena, como si estuviesen eligiendo capellanes en la pescadería. Ellos, nada, nada, acostumbrados a disimular, se las están rifando. Y para que no falte detalle, podemos ver al gallito del corral pavoneándose entre sus compañeros con aire de para mí la guapa, para mí la más guapa y vosotros apañaros. No sabe él que todos los pollos tropiezan en alguna ocasión y a veces con sus propios espolones. Vamos por la jota de mi pueblo. Vamos que lo vamos. No quería nada de mí. Vamos por la jota. De Almansa, hemos visto la interpretación de la Jota de Almansa y a continuación el grupo va a interpretar las malagueñas de Nerpio. Si en el anterior baile ha quedado claro que no hay que dar las cosas por sentadas porque no siempre resultan como tenemos previsto, en este próximo creo que veremos cómo hay personas que no se conforman con su suerte
y luchan por cambiarla, a veces como gato panza arriba. Aquí, vamos. Oye, que aquí la ronda ya hay alguno libre, que no pasa nada, ¿eh? Mozo muy apañado. Unas no se quieren casar y otras se matan por uno. Ay, qué fastidioso. Bueno, ¿dais permiso de que la hagamos desde el principio otra vez o qué? Porque vamos, pero bueno. Bueno, empezamos. Venga, posible. Ha
si se quieren, se quieren. En fin, ha quedado claro que la pandemia de la condición humana que nos afecta desde el principio de los tiempos no tiene cura, ni vacuna, ni forma de conseguirla, y nos va a acompañar siempre. No hay más solución que asumirlo y aceptarlo de buen grado. Así que suba la fiesta, que hay que celebrar que la vida se abre paso, y les dejo ya con el final del baile que el grupo ha preparado. Muchas gracias por su presencia y hasta la próxima. Dragón, quiero la jota. Dragón, quiero la jota.
Bueno, ya para terminar, vamos a terminar con una malagueña. La malagueña se daña de boches. Y esperemos que el año que viene estemos todos aquí ya y sin mascarillas, por favor, que ya está bien. Sí. Muchas gracias y hasta el año que viene.